Muy buenas a todos, yo soy Mr. Lion. Y aquí les vamos con un nuevo gameplay. Y bueno chicos, estamos acá en Trópico 5, creo. Sí, Trópico 5. Y es aquí donde nos quedamos la vez pasada. Como pueden notar, dice la relación, misión, relación espacial. Exporta materias primas, materias que te hacen cargo de impuestos inesperados. Bueno, nos quedamos aquí justo cuando íbamos tan bien en nuestra isla. Decidieron cambiarnos de isla. Como pueden ver, puedo escoger la dificultad económica otra vez. Dificultad política otra vez también. Desastres también. Y luego me pide jugar en Bao Bao. Lo que he decidido, vamos a irme al menú principal. Lo que he decidido es vamos a jugar ¿cómo se llama? Esa campaña. Ya, vamos a jugar la campaña, sí. Pero aparte va a haber otros episodios de Trópico 5, pero de generando una ciudad. O sea, vamos a jugar en Paraíso Tropical. Porque me gusta más que la campaña, porque se me hace más fácil. Para que no nos estén borrando todo lo que hemos hecho. Ya, a ver, ingresamos de nuevo a lo que íbamos hoy en día. Que estábamos aquí. Jugar en Bao Bao. Sí, tenemos que volver a jugar en Bao Bao. Así que venga. Ay, ostras, chaval. Es que me la lían. A ver si empieza ya. Si ya es digno. Ok. Al fin se reconocen mis méritos. Siempre he querido formar parte de una fraternidad secreta dedicada a dominar el mundo. Incluso me han nombrado gobernador de una nueva isla para demostrarme su poder. Y ahora me temo que llega el momento de las novatadas. Mi nuevo camarada quiere que me haga amigo del presidente de Estados Unidos. La orden quiere extender su influencia en América, y yo soy el encargado de conseguirlo. Confraternizar con los yanquis no es mi punto fuerte, pero seguro que lo conseguiré en un santiamén. Ok, relación espacial, buena. Bienvenido a tu nueva isla, aprendiz. La orden necesita que te hagas amigo del presidente de Estados Unidos. Seguro que tu amigo penúltimo podrá ayudarte. Él sabe cómo engatusar a quien sea en un santiamén. El presidente de Estados Unidos ha dicho que la economía no puede prosperar sin independencia. Convierte a Trópico, bueno, a Trópico, en una gran potencia económica para demostrarle que está equivocado. Y seguro... Es que me dan 20.000 más, tío. Ya tenía como 40.000 en el alto, ¿me entiendes? No sé cuánto tenía. A ver, estaba equivocado. Y seguro que vendrán a visitarte. Entonces, dispondrás de muchas oportunidades para convencerle de tu carisma. Conseguir 5.000 de exportaciones. Ok, recompensa. El presidente de los Estados Unidos visitará tu trópico. O el trópico. Bueno, hay que aceptarlo. Hay que... Venga. ¿Qué podemos hacer acá? Tú. En primer lugar. Ah, estrechón. Es que es para flipar, tío. Ahí. Vamos a construir la carretera. La carretera. Es lo más importante. No, así estaba bien. Ahí. Y luego acá. Muy bien. Así está bien. Oficina de construcción y oficina de transportistas. Necesitamos otra oficina de transportistas porque vamos vamos a flipar acá. Ya que el espacio está muy reducido. Y luego otra oficina de construcción. Así es, así es.
Pero ¿dónde lo hacemos? Es el punto. Antes vamos a, como siempre, hacer otra línea acá extra. Y luego otra línea acá extra. ¿Por qué? Porque quiero poner acá cosas. Así. A ver, acá no. Bueno, por acá. Mucho, creo que es mucho, pero igual. Luego, ¿qué más? Ostras. Mina. Vamos a tener una mina ya así, ala. Ah, no, no puedo. ¿En serio, tío? Venga, es que... Y luego este, este y este. Luego ya, ahí. Pero antes, antes, una biblioteca. ¿Por qué, Mr. Lion? Porque así no vamos... Uy, ostras, no está la biblioteca. Una biblioteca, obvio. Para obtener puntos de investigación. Ahí está. Venga, biblioteca. Luego, vamos a cerrar acá el camino. Sí. Vamos a cerrar el camino acá. Justo por aquí. Acá ti. ¿Qué no puedes cerrar? Ahora te dejo ahí. Un rancho. Necesitamos un rancho de cerdos. Sí. Un rancho de cerdos. No. De ganado. Sí. Eso sí. Ya, para allá. Entonces... Vamos a construir más pista. He quitado la música. Antes de seguir. He quitado la música por una simple y sencilla razón. ¿Cuál es, Mr. Layo? Un momento que estoy construyendo pista. Alguno le dirá, ¿por qué haces las pistas tan cortas? O así de chiquitas, o sea, cuadrado. Yo le diría porque sí. Pero para no faltarles el respeto. Ah, un rancho de llamas. Ok, de llamas. Me lo está flipando. Acá sería bueno. Y otro rancho para carne. No. Plantación no. Quiero rancho de carne y leche. Luego es que ya nos estamos quedando sin casas de campo. Nos estamos quedando sin espacio, tío. Así, ala, así nomás. Es que... Ay, tío. Es más pesado. Todo lo que tenía, ala, fuera de mi vista, me dijeron. Ahí está bien, ahí está, ala, sí. Luego, aumentarles un poco y esperar, solamente esperar. He quitado la música por tema de copyright, porque en el anterior vídeo me saltó copyright y pues lo mandé todo por allá bien feo. Sí, me saltó copyright. No tenía nada que hacer. Tuve que eliminar el vídeo y que ya había publicado, obviamente.
eliminarlo y luego editarlo, quitarle totalmente la música y ahí dejarlo, nada más. Eso fue todo lo que hice. Eso fue todo lo que... Mira, este ya va 91%. Vamos a ir más rápido. Vamos a ver qué me piden. Saludos, mi viejo amigo. Hoy le traigo un trato estupendo. Como representante de la corona, puedo ofrecerles... Que sí, ya quiero. Más... ¿Qué? Su majestad ha dado con un plan de lo más ingenioso para derrotar a nuestros enemigos. Les enviaremos comida y cuando se vuelvan gordos y perezosos, los conquistaremos. Su primera tarea consiste en comenzar a producir alimentos. Su majestad considera que debe de empezar por rancho ganado. Bueno, ese ya lo hice. Si lleva a cabo los deseos de su majestad, le recompensará con una extensión de su mandato y otros beneficios. Construir un rancho de ganado y tu mandato se extenderá 6 meses. Que ya lo estoy haciendo. Otro rancho de ganado. Si ya acá lo estoy diciendo, tío. Ah, verdad, es que es con esto se mueve. Uf. Es que quiero buscar minas. Nosotros vamos a vivir de las minas. Mira, acá hay un templo, pero no hay minas. No hay minas. Es que no hay nada aquí, tío. ¿Qué es esto? Ahí hay una mina. Pero por acá no hay. Mira, ahí hay otra mina. Acá. Sé que no ven mi mouse, pero yo tengo aquí un mouse bien bonito. O sea, ¿qué se ve? Exporté 1000... Comercio, tío. Comercio. Tenemos que comerciar, vamos a ver. ¿Qué podemos comerciar para ganar dinero? Vamos a añadir este. No. Eliminar. No, es que... no hay otra más. 2000, hola, sí, este también. Y tú ya me fue sin barcos, me quedé sin barcos. Bueno, ya tenemos el rancho, acá está. Sí, y vamos a aumentarles un poquito más de dinero para que exploten. Acá tenemos más este de transportistas. Todavía no se hacen las... Y esto su también. Su majestad el rey me ha ordenado que le entregue esta carta de recomendación por sus logros en nombre del imperio. Extensión de mandato. Buenas noticias. Mientras examinábamos las cajas de suministros de las colonias, hemos encontrado la hoz. Ya por fin. Algo que encaja a la perfección con nuestros martillos. Esto potenciará la producción al máximo. Preveo un futuro glorioso. Por fin, tío. Por fin. Mejora de la protección de bloqueadas. Bueno. Vamos a mejorar esto. Pucha. Hala. Ya. Vamos a aumentarla acá. Necesitamos más. Plantación. A ver, ¿de qué tenemos? ¿Esta plantación de qué es? Maíz. Maíz. Esa es plantación de maíz. Sí, pero le vamos a quitar esto de acá. Que... No. Plantación de maíz. Chao. Vamos a exportar.
Este ya lo tengo. Necesitamos cacao. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cacao. Necesitamos cacao. Ya tenemos maíz. Cacao. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? La mejor zona es aquí. Vamos a ponerlo. Pero lo vamos a hacer construcción rápida. No tenemos construcción rápida. Hala. Venga, tío. Es que es para flipar. Mira, ya. 713 nomás. $713. Es lo único que tenemos. 500. Venga. Más. Es que no me di cuenta. No me di cuenta, tío. ¿Y este? ¿Por qué avanza así de lento? Está súper lleno. Nuestro equipo de investigación, es decir, Joe, ha descubierto la pala 40 veces. Si descubro quién la dejó allí, me lo cargo. En fin. Se la di a los mineros para que la guarden en un lugar seguro. Por ejemplo, bajo tierra. ¡Hola! Debemos 1400. ¡Venga! ¡Venga! Aumenta, por favor. Nos estamos quedando sin nada. Venga, debemos 2000. Bien, aumentamos. El rendimiento económico de Trópico es realmente impresionante. Casi parece que lo ha hecho para desafiarme. Una visita a lo grande. Dice, anúncelo por todo lo alto. Me dirijo hacia su costa. Presidente de Estados Unidos llegará en un mes. Ya. Si llegará en un mes, tío, este tío sí que me va a oír. Venga, sí, me va a oír. Mentira. Vamos a poner mina. Y esto. Ahí. Una mina ahí. Y debemos plata. Venga, con toda la fuerza. ¡4000! La forma más rápida de crear vínculos con alguien es beber con él. Para llegar hasta el corazón hay que pasar por el estómago. Por eso nunca visito su despacho sin una botella. El presidente de los Estados Unidos se le conoce por su afición al juego. Gánale en varias apuestas, bebed juntos hasta reventar. ¡Y voilà! Será su mejor amigo de por vida. En cuanto se os pase la resaca, claro. Ganar 3 apuestas. Ser amigo del príncipe. La forma más rápida de crear. Y no sé cómo ganar 3 apuestas. Venga, es que no sube, tío. Alguien ha robado mi manuscrito y lo ha publicado con seudónimo. Sí, sí. Ah, sí, necesitamos esto. No tenemos dinero, pero... ¡Hala! Venga, necesitamos hierro. Mientras esperamos, les voy a contar algo. Algo que me ha ocurrido. Pero antes... Espero que suba esto. Espero que suba, por favor. Sube... No, tío, es que no sube. ¡Bien! ¡Subió, tío! 5000 pavos. ¡Ostras, chaval! Se me va la cámara.
¡8000! ¡Venga! ¡Así es! Lo siento por aplaudir, pero así es. 9000 pavos, tío. Bien, tío, bien. La corona me envía 6000. Ha exportado... Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Este es de cacao. Sí, 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 sí. Ya tenemos cacao. Bueno. Buenas noticias. Hemos descubierto cómo usarlos. Sí, 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 ya lo sé. Vale, me has despertado la curiosidad. Y eso que apuesto a que no puedes exportar productos agrícolas a gran escala con todos los impuestos y regulaciones de esa dichosa corona. A ver, incluso voy a añadir una recompensa. Te conseguiré unos buenos acuerdos de exportación de Estados Unidos o tecnología de investigación moderna. Conseguir beneficios de 10.000 exportaciones agrícolas. Gana una apuesta, consigue una recompensa con Estados Unidos. Venga. Estamos exportando. A ver, ¿qué más? Ostras, chaval. Se me va la cámara. El progreso tecnológico es el camino hacia la autonomía, gobernador. Necesitamos a más... Que sí, ya te construí una biblioteca. El progreso tecnológico... Señor, la corona ha decidido aplicar un impuesto sobre bienes inmuebles atrópico. Mis amigos de la corte creen que Isla Rojo está detrás de esta idea. No sé qué beneficio sacarán de ello, pero usted seguro que se verá perjudicado. Dice, la corona cargará anualmente a Trópico con $50, ¿ah? Por cada edificio construido. Eso afecta incluso a tu palacio. La corona cargará manualmente un impuesto de bienes de inmuebles $50 por edificio. ¡Ostras, chaval! La inquieta vida amorosa de su familia ha provocado un embarazo inesperado. Es que no soy malo con los niños, tío. No, sí me gustaría reconocer a este crío, pero... Pero es que... ¿Construir una mansión católica? Ay, 9 meses. Muy bien. No. Para nacer el heredero, todos los animales guardaron silencio. La luz iluminó el firmamento y el mismísimo Chupacabras se acercó a la cuna e hizo una reverencia al infante. Al menos eso será lo que escribamos en los libros de historia. Todas las construcciones son un 2% más baratas de caño. Es que me salió feo, tío. A ver, agitador, dice, convierte un voto en fraude electoral. Todas las construcciones son un 2% más baratas, tacaño. Inventor, aumenta los puntos de investigación. Ala, inventor. No, esa fea lo quiero. No quiero. ¿Qué? ¡Me salió mujer! ¡Ala! Me salió mujer. Sí. Es que son feos, tío. Verde, ala. No. No, tampoco rubio. Pelirrojo no me convence. Blanco. Sombrero, complemento. Ahí estás. Quiero seguir jugando. Subir de nivel. Esto, chaval. Subir de nivel. Venga, nivel 2. Salir. El primer paso del plan de su majestad ha comenzado. Todas las colonias deben empezar a exportar alimentos a nuestros enemigos. ¿Eh?
El primer paso del plan de su majestad ha comenzado. Todas las colonias... ¡Ostras, chaval! Venga, ya poco a poco vamos progresando con esta mini pequeña isla que flipa, tío, flipa. Sí, 6.000, muy bien. Venga, 7.000, venga, más, quiero más. ¡Ostras, chaval! 4.800, ala. Comercia. Falta un barco. Muy bien. Sí, vamos a exportar carne. ¡Hala! ¡Exportemos carne! ¡Venga! Luego, ¿qué podemos hacer? ¡Sí, sí, sí! ¡Carne! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué hay? Todo el mundo puede cultivar cosas. Intenta hacer dinero con productos ganaderos a gran escala. Sí, 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 es que eso es lo que estoy haciendo. Acabamos de descubrir las veces que tienes que... A ver, tranquilícense, tranquilícense, tío, tranquilícense. Casa de campo. Necesitamos más casas de campo. Eso es lo que me piden. ¡Puh, chaval! Ahí, allí, ahí... Y allí. Sí, 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 sí. Hay más cosas del campo. Vamos a acercarnos. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Hala! ¡Hola! No, lo voy a destruir. Lo destruiría si hago eso. Por fin. Y gastando dinero, venga. Vale, estaba equivocado. Lo reconozco, amigo. Brindemos por tu éxito. Bueno, creo que te prometí si lograbas, lo consigo. ¿Qué prefieres? Bueno, me quedaré con los acuerdos comerciales de los Estados Unidos, dos rutas comerciales lucrativas. Necesito ayuda para redactar una construcción tecnológica de construcción. Tecnología de construcción. Sí, tecnología de construcción, bueno. Eso. Bueno, se van creando las casas. Viene un ciudadano más. Señor, pim, pam, la corona pum. Ha introducido unos recortes presupuestarios con el plan Comparte el peso de la corona, lo que provocará un aumento en los impuestos sobre bienes inmuebles. ¡Ostras, chaval! Un efecto inmediato, el impuesto se ha duplicado por $100 por edificio, tío. La corona cargará anualmente, o sea, por año, un impuesto, creo, sí, mensual, anual, sí, por año, sobre bienes inmuebles de $100 por edificio. Por edificio. Venga, tío. Hala. ¿Qué más podemos construir? Fuerte militar. ¿Quieres un fuerte militar? Toma fuerte militar. Venga. Todavía no quiero. Todavía no puedo porque necesitamos acá explorar. Vamos a explorar como si no tuviera mañana. Hasta acá.
Y mira, acá va mi soldadito. Venga, soldaditos. Venga, pero no me pisen el cultivo, tío, que lo voy a vender. Un buen día, los miembros del equipo de investigación... Que sí. ¡Ostras, chaval! Bueno, trámites... Constitución. Papel, trámites. Luego, bandera blanca. Sí. Pero no puedo seleccionar bandera blanca. Electricidad, todavía. ¡Ostras, chaval! Es que estamos progresando muy rápido, tío. Ha llegado al conocimiento de la orden que ha perdido usted el favor de la corona. Y eso pone en peligro su misión. He movido mis hilos para encontrar la salida de esta situación. Muy bien. Dice, el impuesto sobre bienes inmuebles es una forma inteligente de apartarle de su objetivo. Todavía no sé exactamente quién está detrás de esto. Bueno, de quién está detrás. Pero es una obstrucción del plan que no puede tolerarse. En cuanto encuentre una solución, se lo haré saber. Recuerde, la orden es su amiga. Nuestro plan es nuestro futuro. Ostras, chaval, que se pone ahí bien pum pum. vamos a construir mansiones. No. Vamos a construir otra taberna, porque para que se diviertan un poco mis personajes un ratito. Ahí, una taberna. Aquí. Es que es difícil sobrevivir en esta, tío. Vamos a poner un super parque aquí. Sí. Y aquí. Aquí y aquí. Para que sea más bonito. Vamos a construir un ratito. Estoy planeando unas cositas. ¿Dónde estaba? Aquí. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Y lo encerramos. Porque me gustó una idea que vi de hacer esto. Ostras, chaval. Esto sí que está complicado. Ahí para poner otros más. Muy bien. Así. Así sí. Así sí vale la pena. Pero... Uno aquí y otro ahí. Muy bien. Para que sean felices. Venga. No es muy recomendable. Es que es fuerte militar, tío. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Dónde lo pondríamos? Aquí. Es que si lo pongo... Ahí. Estos ya me van investigando más del terreno. Del terrenito. A ver, ¿de qué es esta mina? ¡Ostras, chaval! 3805, venga. De oro. Venga, de oro. Este es de hierro. Este es de oro. Y debemos, ya no debemos ahora, 4000 pavos, venga. Quiero investigar hasta acá. Investiguen. Rapidito. 2000, venga, tío, más dinero. Creo que lo vamos a dejar aquí porque hemos avanzado muchísimo con esta isla. Sí, mira, y acá está el de carbón. Y acá hay otra de carbón. Dos de carbón. Pff,
electricidad para 5 años. Estamos avanzando muchísimo, pero todavía no tenemos las grandes ganancias que teníamos en la otra isla. Porque no, porque no. Tenemos hierro, sería bueno exportar hierro. Dejaría de exportar... ¿Qué está exportando? Cacao. No, carne, pero... Tengo que completar esta. Esta exportación de carne. Sí, tengo que completar esto. Solamente exportó 831 de carne. Porque no tenemos mucha carne. Pero si hacemos esto, en primer lugar, un rancho de cerdos. El problema es dónde se pondría. Ese es el problema. ¡Ostras, chaval! ¿Qué he construido ahí? Ah, el fuerte militar. Ah, oh, sí. El problema es que lo tendría que poner por acá. Pero ¿dónde sacó...? Vamos a ponerlo ahí. Y lo que vamos a hacer es esto. No, eso está unido. Que no, pesado. Ahí, venga. Quiero que esto se construya ultra rápido. Tenemos 4000, me cuesta 700. Bueno, sobre alimentación, para que crezcan bien grandotes los cerditos. Acá, ¿qué mejora tenemos? Abono, sí, nos vendría bien abono. Y corrales de esquilado, sí, eso me vendría muy bien. Muy, pero muy bien. Este ya tiene la hoz, este no tiene la hoz. Y para sacar más, y no vale, no sé qué, cuánto, eso. Y así tendríamos más producto. Sí, ya tenemos el 41% de los habitantes que viven acá, que nos quieren. Eso es bueno, eso es muy, pero muy bueno. Luego, vamos a aumentar, sí, vamos a aumentar. Presidente, después de cortarnos unas 1000 veces con papeles, hemos inventado el periódico. Viene impreso con un resumen de asuntos importantes, entrevistas con tropicanos famosos y una página con una editorial política. Será la voz de todos los tropicanos. Además, a partir de ahora ir al baño le resultará mucho más entretenido. Sí, periódico desbloqueado, venga. ¿Qué más podemos hacer? Sí, ya lo voy a dejar aquí, obviamente, lo voy a dejar justo acá. Y en el próximo episodio vamos a seguir construyendo, y además voy a hacer otra ciudad que vamos a hacerla renacer desde los escombros y hacerla hasta que tengamos un programa nuclear, un programa espacial, ala, así. Y tenemos todo esto. Pero bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí porque ya se me está alargando el vídeo y me despido. Gracias por ver este vídeo. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse y agregarlo a sus favoritos. También inviten a sus amigos a esta página enviándoles el link que está arribita, o si no, compartiéndolo por Facebook y a sus relaciones públicas. ¡Hala! Y bueno, chicos, gracias por ver este vídeo. No se olviden de darle like y visitarme por Facebook y por Twitter, que ahí estoy subiendo todos los días, más o menos, hay que decirlo, todos los días. Todos los días el vídeo que suba en ese día. Por supuesto, eso es lo que hago. Y bueno, chicos, gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Se despide su amigo Mr. Lion. Chao, chao. 4300, tío.
¡Hala! Lo próximo que vamos a construir es una tienda de comestibles. Lo vamos a poner acá. Acá. Sí. Ahí. Venga. Y para no hacer spoiler, para el próximo vídeo vamos a guardar. Guardar partida. Partida del canal. Sobrescribir. Sí. Quiero sobrescribir. Se guarda y hasta la próxima.